Lunes 24 de septiembre de 2018. Bienvenidos, amigos televidentes, al espacio informativo de Visión al Sur, Noti Girón, el semanario informativo que se genera en Girón TV con el acontecer de las principales informaciones suscitadas en el Cantón Girón, sus parroquias y comunidades. La invitación a participar en cualquier momento mediante llamadas al teléfono fijo 2275-573. Agradecemos los mensajes de texto y WhatsApp que cada día nos envían a nuestro celular 098-488-6690 y también a las redes sociales en Facebook. Envíenos sus artículos, fotos y videos. Para ello ponemos a su disposición las cuentas de redes sociales de Facebook y Twitter de Achiras, como también el correo electrónico eloyperaltaq@gmail.com. Les recordamos que este segmento informativo es de categoría A, apto para todo público, con contenidos informativos de opinión y formativos, educativos y culturales. Los titulares de inmediato: 99 niños y jóvenes estudiantes reciben lentes. Reabren quirófano y sala de partos con pertinencia intercultural del Hospital de Girón. Movimiento Creo presentó directiva cantonal y precandidatos para alcalde y concejal. 5 ciudadanos asistieron a socialización de obras de impacto para el 2019. Cancha municipal con piso sintético entró en funcionamiento. Adultos mayores realizaron producción fílmica por su día. Delincuencia acecha, denuncian robo de joyas usando escopolamina. Vamos de inmediato, revisamos las farmacias de turno para la presente semana. En Farmacia Enis, atención permanente en el barrio Lentac, vía Girón Pasaje, el teléfono 301-3933. En el Cantón Girón, Farmacia Margarita, Cruz Azul Girón, que está localizada en la calle García Moreno y Antonio Flor, teléfono 2275072. Farmacia Cruz Azul, El Ramal, en Santa Isabel, vía Girón Pasaje, teléfono 07-2270-254. Atención a esta convocatoria, se convoca a todos los socios del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón a participar en las elecciones de secretario general y consejo directivo. De igual manera, para la inscripción de listas que terciarán en las elecciones de acuerdo a los estatutos. Las elecciones se efectuarán el día 13 de octubre de 2018 de 8 a 17 horas en las instalaciones de la institución. La inscripción de las listas se realizará desde el lunes 10 de septiembre hasta el día 5 de octubre del 2018 hasta las 17 horas en la Secretaría de la Institución. Atentamente, Unión, Disciplina y Trabajo. Y se requiere contratar un auxiliar de contabilidad para Vallejo Arias Construcciones. Requisitos: título de CPA o egresada de la universidad. Dejar carpetas en la calle Córdoba y Antonio Flor, convento parroquial. También se ha extraviado una billetera color verde militar en la calle Simón Bolívar. Se dará una gratificación a quien dé información al teléfono 099-808-3935. Ya son miles de personas muertas en carreteras del país en lo que va del 2018. A pesar de ello, la conciencia no llega y así cada día estamos enterándonos de más accidentes y más muertes. En los últimos tiempos han sido buses los vehículos que más víctimas han dejado. El video que vemos es un material enviado de cortesía, captado al mediodía del lunes 17 de septiembre de 2018 en el sector de Caledones. Vemos cómo el conductor de un bus de Santa Isabel rebasa temerariamente a otros vehículos y logra pasar apretadamente entre otros automotores. Esto es solo una muestra que se ha podido registrar en video del cómo muchos conductores de todas las empresas de transporte y también particulares a diario son una amenaza al volante y ponen en peligro a cientos de ciudadanos. En la mañana del miércoles 19 de septiembre, en el auditorio del Hospital Aida León de Rodríguez Lara, se cumplió el acto formal de reapertura del quirófano y la sala de parto con pertinencia intercultural, contempladas como parte del plan médico funcional, cuyo objetivo es el de organizar el espacio físico y brindar mejor atención en la Casa de Salud Gironense. Las autoridades del Ministerio de Salud elogiaron el trabajo en equipo que dan estos resultados,
Por su parte, el vicealcalde Rodrigo Coronel se mostró complacido porque se está repotenciando el hospital e hizo alusión a la preocupación ciudadana que existía hace 2 años por una posible recategorización y pérdida de servicios. Con una inversión aproximada de $30,000, se realizaron intervenciones en el área de quirófano polivalente y sala de parto con pertinencia intercultural del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. La mañana de este miércoles 19 de septiembre, en presencia de autoridades de salud de la Zonal 6, el Distrito 01 D03 Girón y Santa Isabel, personal del hospital y autoridades locales se puso a disposición de la colectividad. Y poder así realizar la entrega de esta obra a los usuarios que diariamente acuden a esta casa de salud en busca de atención. Una atención que debe ser digna e integral, como lo expresa el Ministerio de Salud, con la más alta calidez y sin dejar de lado la calidad que caracteriza a los miembros que conformamos la familia del hospital. El agradecimiento fue dirigido a la coordinación zonal por la facilidad y asesoramiento técnico. Que nos ha sido de gran utilidad para dirigir las acciones dentro de las distintas normativas que nos regulan y así intervenir a estas áreas críticas solventando las necesidades que teníamos de una manera estructurada. De igual manera, agradezco al GAD Municipal, Cuerpo de Bomberos, Jefatura Política y a todos los representantes de las instituciones aquí presentes el día de hoy, animándoles a continuar trabajando de manera articulada como lo hemos venido haciendo. Se destacó el talento humano del hospital y el aseguramiento del derecho de la ciudadanía a la salud. Desde el Ministerio de Salud no hacemos sino generar la política de Estado para que a nivel de los centros de salud, a través de nuestros hospitales y a través de cada uno de los espacios que se brinda la atención en salud, podamos desarrollar espacios para que el ser humano tenga que su derecho sea cumplido. El trabajo articulado, el trabajo en equipo nos da resultados como estos. Y qué mejor si a ese trabajo sectorial de salud lo juntamos con el trabajo intersectorial e interinstitucional con las otras instituciones locales. Prueba de eso, esto de ahora que estamos reaperturando después de 2 meses aproximadamente. Durante el tiempo que duró la ejecución de obras, únicamente se efectuaron intervenciones menores. Son varias las adecuaciones ejecutadas y todas ellas están contempladas en el Plan del Médico Funcional, proyecto que se viene planificando desde hace varios meses con el objetivo de organizar en mejor forma la atención. Dentro de lo que es el Plan Médico Funcional, nuestro compromiso es ponerle funcional al 100% al hospital, por lo que la comunidad va a ver algunos cambios en los que tal vez tengamos que reubicar consultorios, oficinas y todo eso para funcionar al 100%. El Hospital de Girón es un ente de referencia de los cantones San Fernando, Nabón y de áreas de primer nivel de los habitantes de la microrred de la cuenca del Jubones. A partir de hoy, nuevamente las instalaciones y talento humano están a disposición de las distintas unidades de salud. Sí, actualmente nosotros tenemos planificados para este mes, ya que empezamos desde el 10 de septiembre, para este mes tenemos planificadas 35 cirugías. Nosotros tenemos una media de 40 cirugías por mes, con 20 partos y aproximadamente 12 a 15 cesáreas. Actualmente atienden 2 médicos cirujanos generales, 2 anestesiólogos y personal de médicos residentes e internos que apoyan el proceso, con lo cual se atiende cirugías desde las 7 a 19 horas de lunes a jueves, los viernes y domingos de 8 a 5 y en emergencias. Esperamos que con estas adecuaciones que nosotros tenemos y además del gasto que estamos haciendo, estamos realizando la compra de aproximadamente $10,000 en lo que es instrumental médico, especialmente para atención de cirugías laparoscópicas dentro de la institución. Esperamos incrementar nuestra producción por lo menos de un 40% más. Con estos trabajos se aleja la preocupación ciudadana de una recategorización y pérdida de servicios y el área administrativa. El hospital estaba siendo intervenido, pero hoy, a los 2 años, ¿qué motivo de alegría? Vamos a dar un aplauso al personal administrativo y a todos los compañeros que hacemos esta casa de salud, al doctor, el director, al Estrones, que a través del plan médico funcional que han elaborado, hemos logrado que esta casa de salud se mantenga y se vaya repotenciando.
y está sucediendo en la práctica que esto se está fortaleciendo. La ciudadanía puede acceder a los servicios hospitalarios de Girón agendando citas al 171. Que acudan al hospital, que vengan acá, que estamos nosotros ya en la capacidad de poder brindarles un servicio de mayor calidad, esperando de incrementar las atenciones, de incrementar la producción, para lo que necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía. El economista Manuel Bustamante es el nuevo director de salud del distrito 01D03, Girón a Santa Isabel. Dialogamos con el director sobre su nominación, trabajos ejecutados en Girón y sobre la preocupación que hace meses y años mantenía a la ciudadanía gironense en torno a la recategorización y la posibilidad que existió de perder espacio. Enseguida sus declaraciones. Nominación como nuevo director distrital de salud. Sí, estamos acá por un pedido del coordinador zonal, el doctor Osvaldo Suárez. Desde el 15 de agosto estamos en este bonito sector, en este importante sector de la región del Austro. Distrito de Salud 01D03, Girón, Santa Isabel. Es un distrito que tiene 4 cantones, alrededor de 45 mil habitantes, el cual lo servimos con 11 centros de salud, 2 anidadas, 9 centros de salud, 2 anidadas en los hospitales y 2 hospitales cantonales o digamos básicos. Trabajos en el hospital de Girón. Digamos es un adecentamiento realmente del quirófano, que eso lo estamos repotenciando en virtud de que anteriormente teníamos, digamos, el uso permanente, como que tiene ya un desgaste el quirófano. Entonces eso lo hemos repotenciado con mejor infraestructura, con áreas, digamos, de mayor asepsia y con mayor ventilación y con un instrumental, digamos, más acorde al espacio. Y por supuesto, sí hemos incrementado una sala de partos con pertinencia intercultural que llamamos. Es decir, para que la persona, la mujer que quiera dar parto, dar a luz, lo haga a su gusto. Recategorización. No, más bien, como ustedes ven, o sea, y está sucediendo en la práctica que esto se está fortaleciendo. De hecho, hay un médico funcional que lo que permite es saber hacia dónde va, digamos, en 20, 30 años. El plan médico funcional. O sea, el médico funcional es una planificación del hospital que sabemos, y ustedes pueden ver, es un instrumento que el hospital mismo lo ha ido elaborando, y eso es lo que de alguna manera está en marcha para poder ir fortaleciendo al hospital. Lo que hacemos es fortalecer el servicio a través de la infraestructura, del medicamento, del talento humano. Entonces ahí está especificada la planificación que se debe ir ejecutando para que el hospital pueda ir mejorando su capacidad en infraestructura, en mejoramiento de los flujos de circulación de la gente, del personal externo e interno, de las actividades de cocina, de lavado, de secado de ropa, de las áreas de quirófano, los servicios internos que debe prestar que prestan soporte a quirófano, a consulta externa, en este caso a cada una de las áreas de atención que brinda el hospital. Entonces todo esto está buscándose fortalecer, reorganizar y fortalecer para que sea ya un hospital con mayor capacidad y mayor rapidez en su capacidad resolutiva. Y atención, 70 canales, incluido el Campeonato Nacional de Fútbol, más 4 megabytes ilimitado, conexión por fibra óptica, es lo que le ofrece Girón TV, Chabelo TV, en el servicio de internet y televisión por cable. Costo 36,90 mensuales. El costo ya incluye impuestos y aplica restricciones. Información en Chabelo TV, en la Rafael Galarza y Sucre, en Girón TV, en la Bolívar y Córdoba. El día viernes 21 de septiembre de 2018... una flash memory perteneciente al ingeniero Marcelo Moncayo fue olvidada en el ciber ubicada en la calle Andrés Córdoba y Bolívar, pertenece al ingeniero, reiteramos, Marcelo Moncayo. Sus características son las siguientes: color plateada, marca Sony, contiene documentos e información que sirve solamente para su dueño.
por favor entregar en el Museo Casa de los Tratados. Por la ayuda que lo realicen se dará una recompensa, puesto que hay un documento muy importante. Esta pérdida o este olvido en la máquina ocurrió entre las 15 y las 16 horas del día indicado, día 21 de septiembre. A la persona que posea información, por favor contactarse al teléfono 099-966-4754. Reiteramos el número de teléfono celular 099-966-4754. ¿Quién haya encontrado? Por favor, pueden dejarlo también en las oficinas de achiras.net.es o aquí en las oficinas también de Girón TV. Vamos a hacer un espacio publicitario en estos instantes. Al regresar, estamos con más informaciones. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Se construye la nueva minería. Calzado Sebastián, le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Municipal se encuentran organizando un espectáculo de categoría internacional en este centro cantonal, en el marco del evento Escenarios del Mundo, el Festival Internacional de Artes Escénicas más representativo de las artes escénicas con sede en Cuenca y extensiones en los cantones de la Suay, que se cumplirá a partir del 26 de septiembre hasta el 8 de octubre del año en curso. Es la 12ª edición a cumplirse en la capital azuaya. Contaremos con la presentación de una cartelera de
calidad excepcional con obras de Portugal, Uruguay, España, Venezuela, Argentina, México y Ecuador. La agrupación cultural gironense se encuentra organizando la presentación de la obra Sinopsis del circo EWAP, de procedencia argentina, un show de destreza y humor para todo público, acrobacias en altura y absurdas situaciones que llevan al público a soltar las risas y participar del espectáculo. Minini es una pícara y valiente acróbata que despliega sus destrezas con gran simpatía. Roque Cicle es fuerte e intrépido, sus artes en el monociclo reviven la ironía y el humor. Juntos pasan por todos los ciclos propios del circo, el asombro, la admiración, el miedo, la risa y el humor harán las delicias del público. Además, se preparan otras sorpresas. El certamen se pretende o se lo realizará el viernes 5 de octubre a partir de las 19 horas en el canchón bajo cubierta del Parque 25 de Junio. Como es de costumbre, el evento iniciará puntualmente a la hora indicada, anuncian los organizadores. Se ruega también acudir tempranamente en forma organizada. El personal de Leoquina Cultural está coordinando con muchas más personas e instituciones para que todo se desarrolle como se desea, para que todos podamos disfrutar y en orden para no afectar a los más pequeños ni a nadie, ni a las personas que van a acudir. Así es que, con espectáculo internacional el próximo día viernes 5 de octubre aquí en el Cantón Girón. ...99 estudiantes de Girón reciben lentes gratuitamente. Con una inversión de $7,775... el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en coordinación con el Distrito de Educación 01D03 de Girón a Santa Isabel, el jueves 21 de septiembre entregaron lentes a estudiantes con deficiencia visual de diferentes planteles educativos, como parte del programa Errores de Refracción. Es una devolución de los impuestos de los ciudadanos, manifestó el director distrital de salud, economista Manuel Bustamante. 52 estudiantes que acuden a instituciones del centro cantonal y 47 pertenecientes a la parroquia La Asunción obtuvieron este artículo que les permitirá tener una mejor calidad de vida y mejorar el rendimiento escolar. Cordial bienvenida a la entrega de lentes a niños, niñas y adolescentes de las diferentes instituciones educativas del Cantón Girón. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento al Ministerio de Salud por haber dado apertura a esta campaña noble en beneficio de la niñez y de la juventud gironense, en el apoyo de lo que es la salud visual. Mediante el programa de errores de refracción, que trata los problemas de visión que se producen cuando la forma del ojo no le permite enfocar adecuadamente. Busca entonces beneficiar a niños y niñas de instituciones educativas con trastornos oculares. El programa se desarrolló con la realización de exámenes con su respectiva valoración por parte de profesionales de los establecimientos de salud de nuestra dirección distrital. Posterior a la valoración médica, se remitieron a alumnos de las diferentes instituciones educativas para que sean valoradas por un profesional de oftalmología. Gracias a esa acción, el día de hoy nos encontramos en la entrega de estos lentes, que de hecho van a aportar al mejoramiento de la calidad de vida, pero antes precisamente al mejor rendimiento escolar, cuando podemos, a través de este instrumento que son los lentes, podamos tener una mejor visión, digamos, para poder actuar. El Ministerio de Salud Pública, en conjunto con la Coordinación Zonal 6 y de nuestro distrito, ha invertido alrededor de $7,775, que significa justamente el aporte y una devolución de lo que los ciudadanos realizan a través de sus impuestos. Esto se convierte en este trabajo a través de la política pública del gobierno nacional. Y con esto beneficiamos en este distrito a 339 niños y niñas. En Santa Isabel ya han sido 22 beneficiarios, en La Unión 44,
en San Fernando serían 37, en Girón hoy entregaremos 52, en Asunción 47, en Pucará 38, con un total, como dijimos ya, de 239 beneficiarios. Hoy día le han entregado lentes, ¿qué le parece? ¿Cómo están estos funcionando con usted? Muy bien, sí, veo mejor y sí, también, sí. El Banco Central recordó que en Ecuador circulan monedas de color dorado y de color plateado con la equivalencia de un dólar. La moneda plateada es bastante similar a la de 25 centavos, por lo que el organismo explica las diferentes características para evitar confusiones. Aunque la moneda plata de un dólar es similar a la de 25 centavos, se diferencia por algunas características, como su contorno de 11 lados en el diseño y su peso de 8.1 gramos. Aunque circula desde el año 2012, hay una nueva remesa de monedas plateadas que llegó al país, por lo que se alerta a la ciudadanía. La moneda de color plata de un dólar tiene un mismo valor que la de color dorado, por eso se pide no confundirla con la de 25 centavos. Por el contrario, la moneda de un cuarto de dólar, es decir, la de 25 centavos, tiene un borde redondo y su peso es de apenas 5.7 gramos, han dado a conocer las autoridades del Banco Central del Ecuador. La noche del viernes 21 de septiembre, en el sector de la entrada a la comunidad de cooperativa Lentac, se produjo el incendio de una volqueta. Bomberos acudieron al lugar. Por aparente calentamiento del tambor de frenos, se habría producido este flagelo, lo cual produjo la explosión de una llanta e inició fuego. La oportuna acción de moradores del lugar, que usando una manguera con agua y el extintor, lograron evitar que el fuego se propague. Al llegar, los bomberos procedieron a enfriar. El pesado automotor estaba de subida, razón por la cual fue mucho más sencillo que se pueda detener su marcha, indicaron testigos. Y el martes pasado a nuestra redacción llegó una denuncia de un ciudadano quien comentó que en el centro de Girón, a su señora madre que caminaba, se le acercaron en un carro Chevrolet color plomo para preguntarle la dirección de la jefatura de tránsito. Le estiraron la mano para saludarle, manifestó el denunciante. La señora correspondió el gesto amable, pero luego le pidieron que se sacara el anillo y los aretes. La señora, sin ofrecer ninguna resistencia, entregó sus joyas. Ella regresó a su casa y luego de varios minutos reaccionó y se dio cuenta de lo ocurrido, aseguró su hijo. También aseguran que eran cuatro personas y eran muy bien, que estaban muy bien vestidas y que no parecían delincuentes. No han querido poner ninguna denuncia porque aseguran que nada conseguirán, pero sí quieren alertar a la ciudadanía de lo ocurrido para que tengan mucha más precaución. Y muy poca asistencia de ciudadanos tuvo la reunión convocada por la Municipalidad de Girón para la socialización de obras de impacto cantonal para el 2019, que tuvo lugar el jueves 20 de septiembre desde las 16 horas. Tres obras fueron las identificadas como prioritarias. No pasaron de media docena los asistentes ciudadanos a la reunión mantenida el jueves 20 de septiembre en el Salón Municipal, en la que se socializaron las obras de impacto cantonal que serán ejecutadas en el año 2019 y las cuales se encuentran priorizadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Girón 2014-2019. Antes no había este tema de definir las obras de impacto. Tal vez decían las obras que hay que hacer, ¿no? Entonces hoy necesitamos definir las obras de impacto y eso van dentro de los planes de obras del municipio. La primera obra que se presentó fue la construcción de una planta de aguas residuales compacta. Que debido al crecimiento de la ciudad de Girón, las lagunas de aguas residuales se han quedado en la zona urbana ya, ocupando una gran cantidad de terreno y provocando malestar a la población aledaña a esas estructuras. Ahora las lagunas actualmente están realizando su trabajo, están dentro de los parámetros que exige la ley, pero
La idea es ya justamente quitar estas molestias, reducir las molestias, los malos olores y también quitar un poco de la estética visual del entorno urbano. Tenemos justamente un presupuesto ya referencial de 672 mil dólares. Esta iniciativa que han tenido es realmente brillante para ya reubicarles. Hemos ayudado en la alcantarilla porque tenemos hecho los pozos éticos al lado de la calle, porque ahí se acapasta el yo más ninguno. Tiempo nos ayudan y nos ayudarán. La segunda obra identificada por el GAD Girón es diseñar un centro de revisión vehicular respetando la normativa exigente que cumpla sus funciones de manera adecuada, buscando satisfacer las necesidades de los habitantes del Cantón Girón. Es a mediano plazo. Estamos ya con el tiempo establecido, estimamos que este 2019 arranquen todos estos proyectos porque La Agencia Nacional de Tránsito así lo determina ya la ejecución de estos centros de revisión. Entonces son 140 mil, 150 mil dólares por prestar este servicio, que lo iremos recuperando con la misma prestación del servicio. El tercer proyecto de impacto cantonal dentro de obras públicas. Se tiene previsto lo que es la construcción de obras sanitarias y asfalto de la vía de acceso a la comunidad de Cachilón. El presupuesto es referencial. Tenemos en obras hidrosanitarias, perdón, en obras sanitarias sería de 100 mil dólares. Y en obras viales de toda la estructura vial que les manifesté es 240 mil. El proyecto sería financiado por 340 mil con presupuesto referencial. Debido a la poca asistencia de ciudadanos, el director de servicios públicos manifestó que se hará conocer por otros medios. Obras a ejecutar del 2019 en adelante, cuando concluya la presente e ingrese una nueva administración. Es igual, esos estudios se les irá dejando, estudios que a la final se hacen con dineros de aquí del municipio, son dineros que de la ciudad que irán quedando para que puedan seguir ejecutando. Esta es la obligación de gestión para el 2019 en adelante, ¿no? Más velocidad, más capacidad y estabilidad es lo que ofrecemos con el sistema de internet de banda ancha que ofrece Girón TV, Chabelo TV. 70 canales, incluido el Campeonato Nacional de Fútbol, más 4 megas ilimitado, conexión por fibra óptica. El costo promocional es de $36.90 mensuales. El costo ya incluye impuestos y aplica restricciones. Para mayor información, en Chabelo TV, en la calle Rafael Galarza y Sucre, en Girón TV, en la calle Bolívar y Córdoba. En la reunión, el alcalde José Miguel Ushca, dando respuesta a la pregunta del ingeniero Silvio Pintado sobre la colocación de pavimento en la calle 3 de noviembre, manifestó que el recurso ya existe, pero hay que tener un tanto de paciencia. Señor alcalde, señores concejales, están aquí presentes, por favor, seriedad en eso. O infórmenos qué tienen presupuestado. Para informar, más bien, para que no se sulfure. Ya no, gente. Sí. A ver, para informar. Acabamos de decir, con los señores concejales, de aprobar los recursos para asfaltar eso. Lindo. Porque no tenemos toda la plata. Gracias a las buenas gestiones que la dirección financiera y los técnicos hemos logrado, hoy tenemos los recursos para terminar las dos calles de 3 de noviembre. No se ha hecho peor, están hechas las bases. Solo nos falta pegar una cepillada y asfaltar. Ahora, eso no es que ya se tienen los recursos, esperamos ya hacer el segundo debate la próxima semana, con eso tendremos la certificación financiera, pero este paquete entra en el paquete que se va a hacer con las calles de la Asunción, porque una empresa no va a venir por dos calles a cobrarnos tanta equipo. Entonces, yo ruego un ratito de paciencia, ya están los recursos, necesitamos tener listo en la Asunción, porque haremos una sobre la Asunción y estas calles de aquí, más incluso de la preparamos también, debe estar con mismo polo que ustedes por el 27 de febrero, está lista la pista, como digo, pero una empresa cualquiera no va a decir por dos cosas. Entonces nos miramos, señor Pintado, informe a la población que hoy día acabamos de informar de aprobar un presupuesto. Falta de información de aparte de acá, porque yo supe que le preguntaron a un concejal que, bueno, ¿cuándo van a hacer? Estamos buscando. Luego de estos importantes anuncios comerciales, vamos a continuar con más informaciones.
Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Múltiples incendios forestales y conatos se registraron la semana anterior en diferentes puntos de comunidades de Girón. Varios de los flagelos se pudieron controlar a tiempo, puesto que son provocados por transeúntes que circulan por la carretera. Por ello, ante la alerta y cercanía de la vía, los bomberos pueden evitar que avance y se controla a tiempo. No así cuando los flagelos están alejados de las vías. El llamado a los ciudadanos a evitar las quemas no llega y se continúa depredando la naturaleza y poniendo en riesgo bienes y personas. Ocurrieron incendios en El Verde, en Portete, en Zapata, en Pichanillas, en El Chorro. Son múltiples los incendios, reiteramos, que se están o que se continúan produciendo, y el personal y de bomberos, muchos están enfermos. Y el equipo también se deteriora cada vez más, puesto que son reiterados y largas jornadas de trabajo que tienen que afrontar en estas situaciones de los incendios forestales. Y con respecto o con relación a esto, el sábado 22 de septiembre, moradores de la comunidad de El Chorro alertaron de la presencia de personas que estaban acampando en la ruta hacia la segunda chorrera. El problema fue que se encontraban soltando fuegos artificiales. Bomberos y policía acudieron al sitio. Los 8 jóvenes en primera instancia negaron, pero luego, cuando se encontró evidencias, admitieron su error y pidieron disculpas. Bomberos, comuneros y policías instruyeron a los campistas los riesgos y sanciones a las que están sujetos. Las evidencias encontradas fueron luces de bengalas, aseguraron los socorristas. El 21 de septiembre de 2018, desde las 9 de la mañana, frente a la glorieta del Parque Central, el Ministerio de Educación desarrolló el programa, el evento denominado La Biblioteca se toma la plaza. En este contexto, el Distrito de Educación nominó a la entidad educativa, al Colegio Alejandro Andrade Cordero, como biblioteca núcleo del Cantón Girón. Les tenemos imágenes y el resumen de lo que fue este evento. En este día esperamos tener una motivación hacia la lectura y esperamos que sea el punto de partida de un proceso de crecimiento y desarrollo para cada uno de ustedes, con el propósito de fomentar la lectura y la utilización de las bibliotecas.
Al darles esta bienvenida lo hacemos con una combinación de orgullo y compromiso. Sentimos orgullo por el hecho de que nuestra biblioteca ha sido denominada Biblioteca Núcleo del Cantón. Dentro de los 140 distritos educativos estamos celebrando esta fiesta que lo hemos denominado La Biblioteca se toma la plaza. Efectivamente, y con el único afán de rescatar el hábito a la lectura. Necesitamos leer cosas que construyan. Necesitamos leer cosas que agranden nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Dicen que el que lee, se está curando en vida, en sano, se está curando del Alzheimer. La biblioteca se toma los parques. ¿Qué quiere hablar con eso? Que todos tenemos derecho a leer, y especialmente la unidad educativa Alejandro Andrade tiene abierta la biblioteca hasta las 3 de la tarde. Cualquier consulta o lo que sea, están abiertas las puertas para ustedes. Los tipos de libros es absolutamente de todo. Tenemos biología, literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, agropecuaria, absolutamente todos. Más o menos contamos con unos 5.000 libros. Y la biblioteca no puede cerrarse, porque en cualquier momento cualquier alumno puede estar ahí y tiene derecho. Por eso se llama biblioteca. Generalmente dice la biblioteca, tengo en la casa una biblioteca, pero lo tienen atrás de un vidrio y lo tienen con llave. Si un libro es para leer, mejor el libro no debe estar con llave, en lo absoluto, debe estar libre. Si un libro se hizo para leer, ¿para qué vamos a guardar? Entonces, por lo tanto, la biblioteca de aquí del Cantón debe estar abierta de forma constante. Hace falta una actualización de libros. Sí, efectivamente lo estamos haciendo en esta fecha para fortalecer la biblioteca de la Unidad Educativa Alejandro Andrade Cordero, y en días muy próximos estaremos haciendo la entrega de un importante número de obras literarias, así como también en otras áreas que lo haremos público, y ojalá también tengamos la oportunidad por este mismo medio para entregarlo a la ciudadanía. Hoy en día no es suficiente con las obras literarias o digamos así, de libros en físico, pues también tenemos una gama de obras en digital. Entonces hemos dotado ya de computadoras para que puedan ofrecer este servicio también a quienes lo requieran. www.achiras.net.es, el portal de Girón. Varias llamadas, varias notificaciones nos han alertado de que el teléfono de la policía del Cantón Girón continúa suspendido. Ya son varias semanas. Nos explicaban las autoridades que no es cuestión de aquí de Girón, sino de que no se hace el cobro, seguramente desde la ciudad de Quito. Cuando usted llama, al 115 o al 2275, 101, le sale que está suspendido por falta de pago. Hoy hicimos la comprobación, llamamos a estos números y esto fue lo que pudimos observar y escuchar. CNT le informa que el número que usted marcó está suspendido por falta de pago o suspensión temporal. CNT le informa que el número que usted marcó está suspendido por falta de pago o suspensión temporal. Bueno, es el pago no se lo hace y por eso es que está suspendido. El pago no se lo hace desde Quito, rectificamos, habíamos dado una palabra que decía todo lo contrario. El sábado pasado en la noche se produjo un acto proselitista del movimiento Creo, en el cual en el salón del Rincón del Río se procedió a la posición de la directiva, de la nueva directiva del movimiento Creo, con miras a la participación de las elecciones para el año 2019. También se anunció la candidatura del precandidato al alcalde, del doctor Freddy Abril, quien manifestó que es la primera ocasión que participa en política,
que es la primera vez que viste una camiseta política y será la última, manifestando que él no hará de esta práctica los camisetazos. Por su parte, también el candidato, ya se lo ha nominado como candidato y quien es presidente de la agrupación, creo, el señor Mario Alvear, quien ya cumplió funciones como jefe político en la anterior administración de Rafael Correa como Alianza País, también manifestó su voluntad de seguir trabajando por la ciudad, manifestó. Aquí tenemos un resumen. Se va a dar paso a la posesión y toma de juramento a la flamante directiva cantonal, creo, Girón, presidente, el licenciado Mario Osvaldo Alvear, vicepresidente, señora Nancy Anguisaca, secretaria, señora Diana Pauta, primer vocal, Giovanni Arce, segunda vocal, doctora Gabriela Ordóñez, la parroquia Asunción, ingeniero Miguel Urdiales, señora María Loja, vicepresidenta, el ingeniero Israel Matute, secretario, el señor Pablo Rivas, primer vocal, ingeniera Guillermina Tigre, segunda vocal. ¿Juran ustedes respetar los principios del movimiento político, creo, de las leyes de la Constitución de la República del Ecuador? Si así lo hacen, que la patria y creo os premie. Caso contrario, os demanden. La oportunidad que me da de servir a mi pueblo. Ya serví en la calidad de jefe político 16 meses, un periodo. Como decía Pedro Mujica, si tú naces, te envejeces, tus huesos se quiebran y tus músculos no responden. Y miras hacia atrás y ¿qué ves? El legado que has dejado. Vive tu experiencia a lo máximo y así nosotros como familia, creo, tenemos que vivir, hacer el cambio que nuestro Cantón Girón tanto necesita. Tengo la oportunidad, tenemos la oportunidad del dúo dinámico con Freddy a la cabeza y con nuestro gran equipo de trabajo, con nuestros vocales, con nuestra vicepresidenta, vamos a llegar. Pero necesitamos el apoyo de todos ustedes, todos y cada uno de ustedes. Y pienso que es el primero y el último partido en el que voy a estar. La verdad, no quiero ser camisetero. Y acepté, creo, porque coincido en sus lineamientos, coincido en sus pensamientos y su política. Sí, creando oportunidades es el lema y el significado de creo. Y eso queremos para Girón, eso queremos para la juventud, para la gente. Como que Dios me dijo, ¿qué te pasa? Tienes que hacer algo, tienes que también no solo criticar y tratar de colaborar y aportar para Girón. Girón me ha dado todo. Dicen que no es mi tierra, pues yo le siento como viva Girón. Y viva Girón, y quiero Girón. Una pequeña pausa. Regresamos enseguida con más informaciones.
se construye la nueva minería. Leoquina Cultural se encuentra organizando la presentación de la obra Sinopsis del Circo Eguap de procedencia argentina. Un show de destreza y humor para todo público. Los esperamos el día viernes 5 de octubre en el Canchón Bajo Cubierta del Parque 25 de Junio. Un espectáculo para niños, adultos, personas de la tercera edad, para todo público. Un evento que no se lo puede perder. Además, muchas, muchas sorpresas que prepara la agrupación Leoquina Cultural con el auspicio del GAD Municipal del Cantón Girón. Y también 70 canales, incluido el Campeonato Nacional de Fútbol, más 4 megas ilimitado de conexión por fibra óptica es lo que le ofrece Girón TV. El costo promocional es de $36.90 mensuales. El costo ya incluye impuestos y aplica restricciones. Para mayor información, acuda a Chabelo TV en la Rafael Galarza y Sucre en Santa Isabel. Y aquí en Girón TV en la calle Bolívar y Córdoba. Una promoción que no se lo puede perder. Más velocidad, más capacidad y estabilidad en Internet mediante fibra óptica. Y ayer domingo se realizó la inauguración de la primera etapa de la cancha con césped sintético de propiedad municipal. Al acto acudieron autoridades y se desarrolló también la bendición. Veamos el resumen de lo que fue este evento. Siempre hemos estado en la necesidad de los espacios deportivos, de dotar estos espacios para nuestro deporte formativo y recreacional. Hoy se ve este sueño hecho realidad. El GAD municipal, empeñado con el compromiso al servicio de la ciudadanía, se está dotando de espacios deportivos y hoy podemos presenciar uno más de ellos, la cancha sintética municipal de Girón. Con inmenso cariño tenemos que decir, estimados ciudadanos de aquí, trabajamos para que un día Girón de verdad sea una ciudad y pueblos y comunidades saludables. Y aquí también quiero anunciar, hemos aprobado ya una reforma del presupuesto, $30,000 más vamos a iluminar esta cancha con el doble de luz que se tiene en el Parque 25. Aquí viene el doble de luz para que sea excelente en las noches también. Así es que también vienen los baños y un bar. Estamos cumpliendo y haciendo lo mejor. Lo único que pedimos es cuidar cada una de estas inversiones. Aquí están invertidos más de cerca de 420, nos cuesta solo el suelo, nos cuesta cerca de 100,000 las obras de arte y el piso sintético, más de los bares y lo que viene, la luz. Estamos hablando de unos 550, cerca de $600,000 que está destinado para ustedes. Que todos nos ayudemos, que todos colaboremos de mantener limpio. Si está algo sucio, si está algo botado, no tengan problemas, agarren, pongan el tachito. Ese es higiene mental, salud, amor al pueblo. Y les ruego que no dañen. Ya vi que han roto parte del tras del arco, han roto el césped. Si es algún tema personal, vengan contra mí, háblenme, puten como así hacen, insúltenme, pero no rompan las cosas que son de todos y públicos y cuesta. Yo les ruego, cuiden, esto es de ustedes. Gracias, Girón es lindo, sigamos haciendo más lindo todavía. Queremos agradecer. Y de esta manera, declaro inaugurado esta cancha sintética para todos ustedes. Felicidades. Por todas las personas que hicieron posible este campo de fútbol. Pidamos a Dios por todos los que han de convivir en este campo deportivo para crecer en el amor fraterno, en el respeto mutuo, en la alegría, en la convivencia deportiva, aprendiendo a trabajar en equipo, unidos en un mismo espíritu.
Y en los próximos días, en Ecuador y a nivel mundial, se desarrollará o se festejará el Día del Adulto Mayor. Conversamos con la coordinadora de la Casa del Adulto Mayor aquí en Girón, con María Caridad Torres, quien nos dio mayores detalles al respecto. Y también nos manifestó que los adultos mayores han realizado una producción fílmica que vamos a tener la oportunidad de verla luego de la cadena del presidente. Mientras tanto, la nota con María Caridad. Tenemos dos fechas. En realidad, el 29 de este mes se celebra a nivel nacional y el 1 de octubre se celebra a nivel internacional. Cabe recalcar que dentro de esto nosotros, para festejar este día a nuestros adultos mayores de la Casa del Adulto Mayor, lo vamos a hacer entre el 25 y 26 de octubre. Vamos a hacer el 25 una casa abierta. Desde ya les abro la invitación, en la Casa del Adulto Mayor, en el que se va a exhibir todos los objetos, sería artesanías, actividades que ellos hacen, manualidades, incluyendo los remedios naturales, productos de cosecha de la huerta, que también trabajan en eso en la Casa del Adulto Mayor. Y el día 26 de octubre, que sería viernes, lo que vamos a hacer es un retiro espiritual, que ya eso sería específicamente para ellos. Estamos todavía planificando los convenios y el lugar en el que se va a llevar a cabo esto. Ya, de un material han preparado los adultos mayores, nos comentaba usted. ¿De qué se trata? Sí, nosotros realizamos un pequeño cortometraje, que es un video que se trata sobre la concientización sobre la violencia al adulto mayor. Este video realmente fue actuado por ellos. Se realizó con la cooperación del Departamento de Comunicación del municipio, que nos ayudaron en la edición y en la grabación del video, también con distintos personajes de familias de los adultos mayores que nos ayudaron en la actuación. Y realmente les invito, les voy a pasar el link para que puedan disfrutar del video y compartir, porque realmente es una forma de concientizar a la sociedad sobre el valor del adulto mayor. Y más que todo es un trabajo realizado por ellos mismos, actuado por ellos mismos. Entidad local, ¿cuántas personas acuden diariamente? ¿Cómo está organizado? Ya, nosotros realmente el MIES tiene un convenio con el GAD municipal, y el MIES nos da una apertura para 28 adultos mayores en lo que se refiere al área económica, como la alimentación de refrigerios y almuerzos. Pero generalmente nosotros tenemos en el centro una cantidad de entre 35, 40, llegan entre más, menos, porque todos tienen sus propiedades y sus cultivos, y no llegan todos los días, pero más o menos tenemos ese promedio, y el restante del dinero nos ayuda el municipio para cubrir la alimentación de ellos. El proyecto que plantea la política pública del MIES es que es la atención a personas que puedan, sean independientes y puedan asistir al centro, pero también tenemos la modalidad de visitas domiciliarias, en las que se les hace la atención en las casas de las personas de las parroquias de aquí de Girón, que es San Gerardo y La Asunción, y comunidades. Hay una persona encargada específicamente de darles la terapia y llevarles a las casas, a los domicilios. Y cualquier adulto mayor que pueda sumarse, bienvenido. Las puertas del centro están abiertas. Lo único que necesitaría es una copia de la cédula de la persona que va a asistir y de un familiar responsable con el que llegue, para poder tomar los datos y tener una referencia del familiar también. Un delincuente en la noche del viernes 21 de septiembre en la calle 3 de noviembre y Córdoba arranchó un teléfono celular a dos niños que en la vereda jugaban. Una persona que vio lo ocurrido de inmediato llamó al teléfono directo de la policía, pero como sabemos la línea directa desde hace varias semanas está suspendida por falta de pago, e hicieron el llamado nuevamente al 911. Mientras tanto, el padre de los menores casi de inmediato emprendió persecución al antisocial, pero sin éxito, pues le llevaba más de una cuadra de ventaja y le perdió el rastro. El llamado a la ciudadanía a tener precaución y observar a personas sospechosas, de la misma forma evitar que niños en la calle porten artículos de valor que son apetecibles para los delincuentes. Y a las autoridades de exigir mayor número de uniformados para Girón y que se cumplan algunos ofrecimientos que se realizaron en la reunión de los días anteriores. Amigas, amigos televidentes, con esto nos despedimos. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo día lunes.